Una niña de 11 años murió al caer un columpio en que se balanceaba en la Plaza Rafael Alberti. De acuerdo con las primeras hipótesis en España, el columpio de hierro con asientos encadenados se dio por un mal anclaje. El poste solo estaba metido 40 centímetros bajo el suelo y no tenía una base de hormigón sólida. Oye, qué bien ponen los columpios aquí en México, ¿eh? Porque ya tienen años en algunos lugares y yo nunca he sabido de un accidente así. Pero siempre están bien atornillados, sí, a veces, concreto. Y las cadenotas. La noche del lunes, un violín valuado entre 5 y 10 millones de dólares fue robado en Milwaukee. Parece que fueron dos asaltantes armados, un Stradivario. La policía sigue la pista. El instrumento de casi 300 años de antigüedad había sido cedido a un violinista primero y solista concertino de la Orquesta Sinfónica de Milwaukee. El violín fue arrebatado de las manos de su ejecutor cuando caminaba después de una actuación en el Colegio Universitario de Wisconsin. Seguramente ya sabían de qué se trataba, sin ignorar el valor del instrumento. Pero eso es de andar por la calle o por los jardines, ¿no?, cargando 5 millones de dólares. Está. Entonces, ¿cómo le haces? Pues, traes guardaespaldas, ¿no? Pues, imagino, tienen tal identificación y piensan que no hay quien adivine lo que llevan entre las manos, que se van confiando poco a poco, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas representaciones tendrá este anualmente? Sí. Un montón. Un hombre durante un festejo de cumpleaños 58 de Jorge Hank Rong fue atacado por una tigresa de Bengala. El propio exalcalde de Tijuana dijo que se encuentra fuera de peligro, a pesar de que un ataque de este felino puede ser fatal. No fue nada grave. El animal desconoció al joven y además quiso introducirse en la jaula. ¿Cómo andaría? Pues ya te imaginarás. Tal vez esa sea la razón, ¿no? Pero, gatito. Hay una fotografía que presentaron en algunos noticieros en las que la tigresa está atrás, como abrazándolos. No, como abrazándolos al muchacho y a otra persona que no supe quién era. Pero así de momento a la vez, y no puedes creer que es una tigresa. Tigra. No, una tigra. No lo puedes creer, como que está sobrepuesta la fotografía, es impresionante. Son animales que estos ricos tienen el capricho de poseer, y como son desde cachorros de su propiedad, se acostumbran los animales, pero un día les despierta el instinto. Y te hacen trizas, es facilísimo para ellos. Con un zarpazo sí. Tiene. Y yo, fíjate que tengo un muy claro eso del tigre de Bengala, porque hubo una película que, quién sabe por qué me habrá impresionado tanto allá por los años 50, ¿no la recuerdan? ¿Cuál? Era El tigre de Bengala, así se llamaba. Ah. Y era con Debra Paget. Creo años después, como 50 años después, me enteré que el nombre original es El tigre de Kardashian, ¿no? Algo así. Ah. Ves la imprudencia. Hace muchos años se dio a conocer la noticia de que el capitán Camacho, que era dueño de Africam, que está en Puebla, sufrió un problema con unos animales
felinos por el hecho de que gente que iba a visitarlos se había bajado de manera imprudente y él, para acudir a rescatarlos, sufrió el ataque. En Miami acaba de resultar, ¿cuántos años hace? ¿Dos? Dos o tres. Unos tigres blancos. En un espectáculo circense, pero de escenario teatral, hubo un percance grave. En Las Vegas también, ¿no? Con unos leones blancos de una pareja de... Roy. Y atacó a uno de ellos, creo que, no sé si lo mató, ¿no? Pero no, sí, anda, quedó, pero muy mal, quedó muy mal. Quedó muy mal, se retiraron del show de Las Vegas. Sí. Viven en Las Vegas, pero no volvieron a aparecer. Y eran muy exitosos. Muy. El único percance que preocupó a todo el mundo fue el de... ¿Cómo se llama Irwin? Steve Irwin. El Casa Cocodrilos. Que lo vimos en tantos documentales tratar con una confianza inusitada, temeraria, ¿no? Sí, no, porque animales muy peligrosos. Cuando iban a rescatar cocodrilos, él y su esposa en una lancha, para después llevarlos a zona protegida, él se lanzaba al agua, abrazaba al cocodrilo y seguía el movimiento circular que lo llevaba el cocodrilo hasta que le amarraba algo en el hocico para ya inmovilizarlo, ¿no? Pero era bárbaro, o sea, se enfrentaba ahora sí que cuerpo a cuerpo con el animal. Sí. Aquí hace muchos años una elefanta mató a un hombre porque se les escapó en el circo y este era en la madrugada. Judy. Empezó a desafiarla, ¿no? Sí, pues iba con más de tres copas entre pecho y espalda y creyó que era producto de su imaginación y no, ahí estaba. ¿Vuelas? Ahí estaba. ¿Vuelas, elefanta? Creyó que era Dumbo. En Japón recientemente descubrieron a un hombre con cientos de calcetines de muchachas jóvenes. Míralo, doble fijación. Y un hombre con cientos de zapatos izquierdos de mujer. Pero los investigadores acaban de atrapar a uno al que arrestaron en Tokio por robar zapatos de mujer de un vestuario de un club nocturno. Y tenía ya en su casa 450 pares de zapatos. El hombre de 28 años dijo que sentía placer por zapatos. Gracias, de Pedro. Tacón. Segundo apellido. Pero no estaba interesado. ¿Cómo? En productos nuevos. ¿Cuál es su segundo apellido, Pedro? Fetichismo por excelencia. ¿De dónde le llama? Amor. Así se le llama, ¿verdad? Sí. De Ciudad Neza, de la Cineteca. Muy selectivo. En Japón los tres casos, ¿qué edad, ¿no? ¿Qué tiene usted? En Brasil están detenidos dos hermanos. Las sospechas son de que mataron a 10 homosexuales. La policía brasileña dice que el sistema que empleaban era seducirlos, aunque investigan la posible participación de otros 6 casos semejantes, informan de aquel país. José Luis Vázquez Bustamante, de Bosques de Aragón, tiene 66 años. Yo recordé a la elefanta Judy, que mató al señor alcoholizado, porque yo vivía en la calle de atrás donde ocurrió este hecho. Yo a veces veía a este señor y sí tomaba mucho. Dicen que él le jaló la cola a la elefanta y esta lo tomó y lo azotó contra unos barandales. En Pittsburgh arrestaron a una muchacha que trabajaba en un McDonald's, en donde tú llegabas y decías, quiero ordenar un juguete, y te daban la cajita feliz, pero con droga. Pittsburgh, Estados Unidos. La policía arrestó a esta empleada de McDonald's que vendía droga dentro de la cajita feliz a través del autoservicio. La frase clave de los clientes que eran enviados a la ventanilla donde les entregaban esto con pequeños paquetes de heroína era, quiero ordenar un juguete. Gracias. La muchacha de 26 años fue detenida luego de hallar 10 bolsitas de heroína en una cajita feliz y recuperó 50 dosis más en su posesión. A principios de este mes, otro trabajador de McDonald's fue arrestado por vender heroína
en una sucursal de la compañía. Ese le da otro significado al lema de la cajita feliz. Es la pura realidad. Sí. Un profesor y todos sus compañeros y toda la clase se raparon la cabeza en solidaridad con un alumno enfermo. Bueno. En Irán, ¿cuál es su nombre? Un maestro quiso ayudar a un niño que estaba siendo marginado por su calvicie y provocó toda una revolución. La infancia parece tan íntimamente unida a la alegría como lo está a los juegos, pero desde hacía tiempo no ocurría con un niño de 8 años que se estaba quedando calvo por una misteriosa enfermedad y sus compañeritos lo marginaban por ello. Sin embargo, la sonrisa ha vuelto y con más fuerza a iluminar su rostro y ha sido gracias a su maestro y sus compañeros. Todos pelones en solidaridad. Sí, qué hermoso ejemplo. No, esto está peor, mira. Un parapléjico en Miami robó un auto en la Florida. Como cliente se sentó a probar un vehículo, cerró las ventanillas, encendió el motor y escapó con el coche. Tal vez no tenga éxito. Quizá sea muy poco lo que tiene de libertad manejando el flamante vehículo, pero él se salió con la suya. Y no tiene mucha gasolina, quiere decir que va a tener que cargar rápido. No los tienen ahí con el tanque lleno. Todas las circunstancias que quieras invertir en tu opinión, pero él lo hizo. Cumplió su capricho. Sí. Una mujer salvó la vida de su esposo donándole un riñón. Hubo compatibilidad y se realizó con todo éxito. Pero ahora que ya están sanos los dos, el hombre engañó a la mujer y ella ahora le exige que le regrese su riñón. En Inglaterra, una mujer que salvó la vida a su esposo al donarle uno de sus riñones, ahora querría que le devolviera el órgano después de que él la engañó con otra mujer. El marido sufría insuficiencia renal y solo se mantendría con vida por diálisis. Para convertirse en un donante adecuado, ella perdió 19 kilos y se sometió a la cirugía para donar uno de sus riñones. Poco después, ella descubrió que él era infiel con una amiga y una noche, mientras ella trabajaba, su marido se fue de la casa llevándose todo. «Lo odio», dice a los medios de comunicación. «Si pudiera, lo tomaría el riñón y se lo daría a otra persona que lo necesite». Ahora ocurre que para engañar hay que tener riñones. ¡Ah, claro que sí! Para comprometerte y para engañar y para trabajar y para tomar decisiones importantes, ¿no lo han dicho siempre? Sí. Lo caído. No, sí que se lo quite. No, las dos le dieron vida. Mira, la mujer le dio vida cuando le dio el riñón. Ya lo caído. Así lo dijo María de un collar. Lo caído. Y luego la otra le renovó otra vez el espíritu juvenil, las ganas de vivir. Mira, ¿y por qué no le renovó las ganas de vivir lo que hizo su esposa por él? Porque no era un juramento de amor. Claro. Era una donación. No, pero también se hace por amor, Héctor. Si ella no lo quisiera, si no lo quisiera ver vivo y sí, con ganas de trabajar. Pero eso no es firmar un contrato. Pues que lo demande. No, que lo demande y que le pida el riñón. No le puede demandar.